El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído lo que conocemos como el Magnífica. La Santísima Virgen María ha recibido la visita y el anuncio del Arcángel Gabriel. El Arcángel la ha llamado la llena de gracia. Le ha dicho: el Señor está contigo. Has hallado la gracia delante de Dios. Después escuchamos a la prima Isabel que le va a decir: bendita eres entre todas las mujeres. Le dice: la madre de mi Señor. Y le dice: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo cuanto te fue anunciado. Todas estas cosas han acontecido en la Santísima Virgen María. Ella ha concebido en su seno al mismo Hijo de Dios. El Arcángel le ha dicho que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra y concebiría al Hijo de Dios, que sería llamado Hijo del Altísimo, que sería santo y que salvaría a su pueblo de sus pecados. Ante todas estas maravillas y ante toda esta gloria, así como la prima Isabel ha anunciado, ha profetizado, ¿sí?, las maravillas de Dios, igualmente, la Santísima Virgen María, de seguro que en el Espíritu comenzó a glorificar a Dios y dijo así: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Y esto es lo que acontece, hermanos, cuando experimentamos el poder de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados. Nuestro interior, nuestro corazón comenzará a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre de Dios. Porque Dios realmente es bueno y mucho más de lo que podemos imaginar. Hermanos, aunque no experimentemos el poder de Dios y la misericordia de Dios, Dios es grande, Dios es bueno. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no puede cambiar. Cuando te sientas triste, cuando las cosas no vayan bien en tu vida, ¿qué hacer? Alaba a Dios, glorifica a Dios, y de alguna forma harás que la gloria y la gracia de Dios irrumpan en tu vida y en tu corazón. Si lo haces por fe, aunque a lo mejor no veas su gloria, no sientas su gloria, no experimentes su gloria en tu vida, tú alaba a Dios. Alaba a Dios, cree en Dios, cree que Dios te bendice, cree que Dios está obrando y actuando en tu vida, aunque a lo mejor no lo veas, no lo sientas. De seguro que la gloria de Dios se hará venir sobre tu vida,
sus bendiciones, sus gracias y sus favores irrumpirán en tu corazón. Claro, cuando los veas con más ganas. Con más ganas alaba, bendice, glorifica a Dios, porque Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de ser glorificado. Veas o no veas, siéntanos o no sientas, Dios es Dios. Si cuando experimentas su poder, sientes el impulso de alabarlo, de glorificarlo, y es algo realmente justo glorificar y bendecir a Dios, también, hermano, también cuando no lo sientas, también cuando las cosas no vayan tan bien, también alábalo y bendícelo, porque Dios es digno en cada circunstancia. Vivimos en un mundo en desorden, vivimos en un mundo en desequilibrio, y hay muchísimas cosas que atentarán bloquearte para que no percibas esa gracia, para que no experimentes esa gracia y para que no alabes y glorifiques a Dios. Recuérdalo, hemos sido creados para hacer alabanza de la gloria de Dios, por eso alábalo en cada instante. Dios espera tu alabanza en la alegría, en la tristeza, en el triunfo, en el fracaso, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dios espera que tú y yo sepamos alabarlo y bendecirlo. La Santísima Virgen María, pues, ha experimentado la gloria de Dios, el poder de Dios. Imagínate, Dios ha venido a encarnarse en su seno. Imagínate a qué alabanza de la Santísima Virgen María después de que Isabel ha dicho: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que ha sido anunciado. También la Virgen María prorrumpió en una alabanza gloriosa a nuestro Dios. Y dice: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Dios ha obrado grandemente en la Santísima Virgen María. Ella es humilde, ella es sencilla, ella es la esclava. Dios pudo obrar. Dios puede obrar en aquel que se lo permite, en aquel que es humilde y sencillo. Recordemos cómo Jesús mismo dice que es a los humildes y a los sencillos donde las cosas del reino se pueden manifestar. En cambio, Dios resiste al orgulloso, al soberbio. No lo soporta delante de su presencia. Si Dios pudo obrar grandes cosas en la Santísima Virgen María, fue porque ella se vació. Fue porque ella supo depender totalmente de Dios. Puso a Dios en primer lugar. Ella es la sierva, es la esclava, que es de Dios y vive para Dios. La misma Santísima Virgen María reconoce que Dios ha hecho cosas grandes que ni siquiera podemos imaginar y pensar. Conocemos algunas cosas, pero de seguro que hay muchísimas más cosas que Dios ha hecho en la Santísima Virgen María. Qué tristeza que nuestros hermanos separados la deshonran, la marginan, la hacen a un lado, no la llaman bienaventurada, como el Espíritu Santo lo anunció a través de ella: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. La Santísima Virgen María, sí, es grande, porque Dios la ha hecho grande. La Santísima Virgen María es dichosa, es bienaventurada. Y todo aquel que ame a Dios y todo aquel que tenga el Espíritu Santo, de seguro que reconocerá las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en ella y la llamará bienaventurada y dichosa, única. Porque lo que Dios ha hecho en ella no lo ha hecho en ninguna otra criatura. Y ella misma dice: porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. O sea, el que para el que no hay imposible nada. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. La Santísima Virgen María reconoce
la santidad de Dios. Hermano, Dios es santo. A veces da tristeza encontrar a personas, pues, que dicen: a mí Dios me falló, o Dios es injusto, están resentidos con Dios porque no entienden una cosa, porque sienten que no recibieron algo que pidieron. Hermano, Dios es santo. Dios es bueno, infinitamente bueno. Hay cosas que no entenderemos en esta vida, y si hay cosas que no tenemos, de seguro que es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Dios siempre nos va a hacer el bien. Dios siempre va a bendecirnos y va a procurar lo mejor para cada uno de nosotros. La Santísima Virgen María reconoce la misericordia de Dios. Y misericordia es poner el corazón en las miserias, en la nada. Y eso es lo que María siente que Dios ha hecho en ella, y lo que Dios hace en todos aquellos que le buscan, en todos aquellos que le necesitan. Dios hace misericordia, porque méritos no tenemos ninguno, no somos dignos de nada. Dios nos favorece por su amor, por su bondad a cada uno de nosotros. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. María es la contraparte del demonio, que se llenó de orgullo, de vanidad, de soberbia, y que fue destronado y que fue derribado hasta lo más profundo. Dios resiste al orgulloso, al engreído, al soberbio. Hermanos, analicemos nuestro interior, nuestro corazón. Dios no puede obrar en una persona orgullosa, soberbia, altiva, en una persona, pues, que está llena de sí mismo, de egoísmo. Hay que vaciarse, hay que reconocer la necesidad de Dios. Dios no puede llenarte, si Dios no puede compadecerse de ti ni tener misericordia de ti, si tú te sientes autosuficiente, si tú te sientes lleno, Dios, ¿qué podrá hacer en ti? Dios resiste al orgulloso, al soberbio, al altivo, a aquel que se cree autosuficiente. En cambio, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide sin nada. Reconozcamos que estamos hambrientos, que estamos necesitados de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada. Muestra a Dios tus necesidades. Dile a Dios que le necesitas, que te hace falta. Si no tienes esta necesidad, quiere decir que andamos mal, que andamos mal. El santo dice: Dios, te necesito, Dios, me haces falta. Tú lo puedes decir. En tu interior surge ese grito de la necesidad de Dios, de la búsqueda de Dios. ¿O qué gritos escuchas en tu interior? El grito por el amor a las riquezas, el grito de amor a los placeres, a los deseos carnales, a los deseos de este mundo. Ojalá que en tu interior haya hambre de Dios, haya búsqueda de Dios, haya deseo de Dios. Si no, quiere decir que nuestro corazón está mal dirigido, está mal encauzado. Quiere decir que estamos anhelando y deseando a los dioses de este mundo, al poder, al placer y al tener. Y eso de seguro nos llevará a la perdición. Hermanos, que nuestra hambre sea de Dios, que nuestra búsqueda sea de Dios, que nuestros anhelos sean Dios. ¿Para qué? Para que Él nos pueda saciar, para que Él nos pueda llenar. Porque si nuestra hambre es de otras cosas, de seguro que tarde que temprano saciaremos esa hambre, que de seguro nos quitará la hambre de Dios, nos hará perder a Dios mismo. La Santísima Virgen María dice, acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. La Santísima Virgen María reconoce que Dios es fiel,
Dios permanece fiel, que Dios cumple su palabra, la palabra que le dio a Abraham, que le dio a Isaac, a Jacob. Dios no puede dejar de cumplir su palabra. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, de seguro que Él lo cumplirá. Y todo lo que está haciendo en la Santísima Virgen María y en todo el pueblo de Israel es porque Él ya lo había prometido. Él ya lo había anunciado. Y Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Dios cumplirá su palabra y de seguro que también la cumplirá en todos y en cada uno de nosotros. Ojalá que también como la Santísima Virgen María podamos proclamar, podamos glorificar a Dios por todas las maravillas que Él pueda hacer en cada uno de nosotros. Hermanos, por eso es que tenemos este próximo 26, este Jericó de Acción de Gracias, porque queremos cantar con la Santísima Virgen María, queremos cantar las alabanzas de Dios, queremos glorificar a Dios, porque también reconocemos como ella que la ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros. No podemos dejar de glorificar y de exaltar a Dios. Aquí te esperamos el próximo 26, 6 de la mañana y 8 de la noche. Estaremos libres estos días a partir de mañana. Hoy es día 22, o sea, 23, 24 y 25, 3 días estaremos libres. La misa será transmitida en la noche estos días, a las 7 de la noche será transmitida, para que no la esperen en la mañana. Será en la noche, el 23, el 24 y también, ¿verdad?, el 25, para que no se vayan a... Voy a poner ahí un aviso en el Facebook para que les quede ahí bien claro. Muy bien. Hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Seguimos con nuestra celebración.